En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Damos gracias al Señor por su amor y misericordia, y le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, para de esa manera preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, Creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, a Eleazar, uno de los principales escribas, hombre de edad avanzada y semblante muy digno, le abrían la boca a la fuerza para que comiera carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos aún a costa de la vida. Los que presidían aquel sacrificio ilegal, viejos amigos de Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron que hiciera traer carne permitida, preparada por él mismo, y que la comiera, haciendo como que comía la carne del sacrificio ordenado por el rey, para que así se librara de la muerte y, dada su antigua amistad, lo tratasen con consideración. Pero él, adoptando una actitud cortés, digna de sus años, de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y, sobre todo, digna de la ley santa dada por Dios, respondió todo seguido: «Enviadme al sepulcro, que no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer muchos jóvenes que Eleazar, a los 90 años, ha apostatado. Y si miento por un poco de vida que me queda, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar e infamar mi vejez, y aunque de momento me librase del castigo de los hombres, no escaparía de la mano del Omnipotente, ni vivo ni muerto. Si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y legaré a los jóvenes un noble ejemplo, para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley». Dicho esto, se dirigió enseguida al suplicio. Los que lo llevaban, poco antes deferentes con él, se endurecieron, considerando insensatas las palabras que acababa de pronunciar. Él, a punto de morir a fuerza de golpes, dijo entre suspiros: «Bien sabe el Señor que posee la santa sabiduría, que pudiendo librarme de la muerte, aguanto en mi cuerpo los crueles dolores de la flagelación y los sufro con gusto en mi alma por respeto a él». Así terminó su vida, dejando no solo a los jóvenes, sino a toda la nación un ejemplo memorable de heroísmo y de virtud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me sostiene. El Señor me sostiene. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí: ya no lo protege Dios? El Señor me sostiene. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. El Señor me sostiene. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. El Señor me sostiene. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: «Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: «Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más». Jesús le contestó: «Hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». Palabra del Señor. Estas palabras de Jesús: «Tengo que alojarme en tu casa», son, en primer lugar, un imperativo. No es que Cristo le diga: «Puedo alojarme en tu casa». Él, que es el Señor, actúa, por lo tanto, como aquel que tiene derechos. Eso sí, ese mandato de Cristo no implica avasallar la libertad de Zaqueo. Es Zaqueo el que acoge ese deseo del Señor y permite que se aloje en su casa. Pero estas palabras, «tengo que alojarme en tu casa», tienen resonancia con otras palabras que dijo Cristo cuando estaba a punto de entregar el Espíritu: «Tengo sed». Tengo sed del alma de los hombres. Tengo sed porque a Cristo le urge la salvación de cada uno de nosotros. Dios no envía a su Hijo al mundo, dirá San Pablo, para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y por lo tanto, nosotros sabemos que estamos en buenas manos, que el Señor acude en nuestro auxilio no para esclavizarnos y quitarnos la libertad, sino para, al contrario, con su gracia, darnos la libertad plena y verdadera, que es la libertad de caminar en la verdad y en la justicia. Por lo tanto, deja que el Señor entre en tu vida. Recuerdo haber leído hace mucho tiempo un libro de Madre Teresa, escrito por uno de sus directores espirituales, en el que ella reflexionaba sobre esta palabra de Cristo: «Tengo sed». Y es una de las frases que se ponen en todas las capillas, oratorios de las misioneras de la caridad. Al lado del sagrario aparece esa frase, para recordarnos que es el Señor el que espera entrar en nuestra vida y desea comunicarnos su amor, su vida divina, para que el hombre experimente el gozo de saberse querido y amado por Dios. No se trata tanto de que tú hagas, cuanto que dejes que Dios haga en ti. Por tanto, déjate querer. Es un acto de locura. Hay un himno que rezamos en el oficio divino que empieza de esa misma manera: «¿Qué tengo yo, Señor, que mi amistad procuras? ¿Qué tenemos nosotros que darle a Dios? ¿Qué podemos darle nosotros a Dios? ¿Qué querrá el Señor? ¿Qué sacará el Señor de nosotros?». No saca nada de nosotros. Nos ama por pura benevolencia divina, por pura misericordia. Déjate querer, no tengas miedo. Miedo a tus miserias, a tus debilidades. No tengas miedo a tus flaquezas. Él es el que te da la fuerza. Él es el que ha venido a salvarte. Por lo tanto, déjale entrar en tu vida, en tu casa, como hizo Zaqueo. Permite que Él, que empezó en ti la obra buena, puesto que es tu Creador, la lleve a término mediante su gracia y su misericordia. Déjate hacer por Dios. ¿Y cómo lleva a cabo el Señor esa obra de la salvación en nosotros? De forma eminente, mediante los sacramentos, que son signos sensibles de la gracia invisible, que Cristo instituyó
dándoselos a la Iglesia para que la Iglesia, como sacramento universal de salvación, lo llevara al corazón de todos los hombres. No tengas reparo en confesarte. No tengas miedo en acercarte al Señor para que perdone tus culpas. No tengas miedo en comulgar estando en gracia de Dios. No tengas miedo en recibir su misericordia y su amor. Y de esa manera, el Señor, que comparte contigo su amor, su vida divina, pondrá la semilla de la felicidad en tu corazón. Ese reino de los cielos que no está aquí ni está allá, que no actúa de forma ostentosa, que actúa de forma sigilosa, porque es la semilla del amor de Dios que Él ha sembrado en nuestro corazón. Permitamos al Señor que la haga germinar, que crezca dentro de nosotros, para que su amor reine en nuestros corazones y de esa manera el amor y la misericordia divina cambien nuestra vida, nos haga luchar contra el mal para hacer todo el bien que esté en nuestras manos. El Señor tiene sed de nosotros, de nuestras almas, no para quitarnos la libertad, sino para darnos la vida plena, que es la vida divina, la vida de la gracia a la que estamos todos llamados. Que el Señor encuentre en nosotros esa humildad que encontró en Zaqueo. Era débil, era pecador, pero también tenía un corazón lleno de amor que supo acoger la misericordia divina. Que así sea en nosotros. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre sacramento universal de salvación y lleve la misericordia y el perdón de los pecados al corazón de todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos por los que no conocen a Cristo y a causa de las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de amor y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros que somos pecadores, para que correspondamos a la llamada de Dios, abriendo nuestro corazón al Señor y luchando por convertirnos, por cambiar nuestra vida haciendo su voluntad, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que estos dones, ofrecidos ante la mirada de tu majestad, nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Juana, Galo, Aida, María, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos.
Ahora que hemos recibido el don sagrado de tu sacramento, humildemente te pedimos, Señor, que el memorial que tu Hijo nos mandó celebrar aumente la caridad en todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.